Psalm 46:1, and this is from the King James Version, okay? Salmo 46:1. Salmo 46:1, okay? And it says, God is our refuge and strength. Dios es nuestro refugio y fortaleza. God is our refuge and strength. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Our refuge and strength. Okay? Now, I can say fortaleza or fuerza. Fortaleza, fortaleza or fuerza. And they mean the same thing, okay? Strength, okay? Dios es nuestro refugio. This is one word. Refugio, refugio y fortaleza or fuerza, okay? Now, let's continue. Y ahora, continuemos. Okay, perfect. A very present help in trouble. I'm going to say it in several ways. Lo voy a decir en varias formas. La primera, the first one, una ayuda muy constante en la aflicción. Okay? Trouble, aflicción. In trouble, en la aflicción. Okay? Una ayuda. Okay? This is help. A help. Una ayuda muy constante, that's a very constant help, which means very present. It's always there, okay? Siempre está ahí, okay? One more way, una forma más. Una ayuda inmediata en el problema, problem, okay? Una ayuda inmediata en el problema, okay? Trouble, again, problema, okay? In the problem. That's an immediate help, okay? Immediate help in the problem or trouble, okay? Affliction, okay? So, let's go back, regresemos. A very present help in trouble. Una ayuda muy constante en la aflicción. I can also say constant. Una ayuda constante en la aflicción. And that is okay. Okay. Una ayuda inmediata en el problema. Okay. Now, the third way. One more way. La forma número tres. And this form, some Spanish versions use it, okay? Instead of saying a very present help in trouble, they use un pronto auxilio en la tribulación, tribulation. And this is perfect. Pronto means fast, okay? Fast. So it's like a fast help in the tribulation. Un pronto auxilio en la tribulación. Tribulación, tribulation, okay? Un pronto auxilio in the tribulation, okay? That's a fast help in the tribulation. Pronto, fast, or very rapid. Okay, fast. Okay, well, now from the top. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Dios es nuestro refugio y fuerza. Okay, a very present help in trouble. Una ayuda muy constante en la aflicción. Okay. Una ayuda inmediata en el problema. Or I can say, una ayuda muy constante en
el problema. Either way is perfect, okay? You can play with those words, okay? Or una ayuda inmediata en la aflicción. Well, that's it. Ahora mi oración al final de cada clase. Now my prayer at the end of each class. And here it is. Y aquí está. Dear Lord, make my faith. Amado Señor, haz que mi fe, my faith, grow, crezca each day, cada día, more and more, más y más. Amado Señor, haz que mi fe crezca cada día más y más. Again, amado Señor, haz que mi fe crezca cada día más y más. Well, this is it for today. Thanks for watching and thanks for listening. And God bless you all. Gracias por ver, gracias por escuchar, y Dios los bendiga a todos. Adiós.